la realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y Más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Hoy es lunes 22 de abril. Vamos a hablar de un tema que desde luego ha venido ocupando también la agenda periodística en los últimos días. Se trata del transporte colectivo. Por cierto, esta mañana empresarios y trabajadores de la ruta 29 a Copat van a desarrollar una marcha desde el sector oriente de la capital hasta lo que es la Asamblea Legislativa. Esto como protesta de lo que ellos llaman una discrecionalidad de parte del Viceministerio de Transporte de suspenderle los permisos de líneas y someterlos a licitación. Este es el tema del cual vamos a abordar ahora, como poniéndolo como ejemplo, no sin antes decirles que en los últimos días pues hemos visto esta relación transportistas y Viceministerio de Transporte de forma muy tensionada, lo cual ha generado en el sector desde luego una situación bastante complicada, de mucho debate incluso en la Asamblea Legislativa, tras haberse retirado permisos de líneas aduciendo violación a la ley y a los derechos de los usuarios al no prestar el servicio e incrementar pasajes por parte de estas rutas. Hoy haremos un análisis en estos procesos sancionatorios y sus implicaciones, ya que los transportistas van a acudir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la anulación de dichas sanciones y a la vez también bajo el esquema de acusar a las autoridades de querer sacarlos del negocio para introducir a otros actores en el mercado, como es el tema del Citran. Mientras este estira y encoge continúa en el proceso de modernización del sector transporte, los afectados desde luego siguen siendo los usuarios. Vamos a hablar de este tema, acompaña. En el caso del transporte hay una figura que se llama concesión, y en la concesión te establecen los requisitos para prestar la concesión, y al establecerte requisitos pues también están las consecuencias de esos requisitos. Yo no voy a entrar a discutir en este momento si lo que motivaron a ellos para irse a un paro era justo, injusto, legal o ilegal. Al final hay una sanción. Yo creo de que los empresarios tienen todo el derecho de plantear los recursos que crean convenientes. Entiendo que administrativamente el viceministro ya impuso una sanción, ¿verdad? Contra esa sanción, pues existen los recursos jurisdiccionales, ¿verdad? Puede ser el contencioso administrativo, puede ser el amparo. Yo creo que debemos de emprendernos a jugar. Lamentablemente en este país, los recursos jurisdiccionales vienen a ser resueltos 3, 4 o 5 años después. El problema del país existe precisamente por la indefinición en resolver dentro de los plazos que debería de darse. Si pretenden implementar un transporte simplemente porque decimos aquí va con exclusión de todo, creo que no debe ser. Sí comparto, digo, el ordenamiento. Sí comparto. Y yo creo que nadie se puede oponer a eso. Pero en el método tal vez es donde diferenciamos. Y además, no solo con este sistema es que vas a tratar de resolver el problema. El transporte en el país no se reduce al área metropolitana. Es en el país completo. El Citran para ti sí es un eslabón de esa cadena de acciones que hay que por supuesto, parte. Vea, por supuesto, pero primero tenemos que ver cuál va a ser la ruta de origen y destino. Que en el país, Ernesto, nunca se diseñó una ruta tomando en cuenta el origen y el destino del pasajero. Entonces tú tenés que una persona que vive en Apopa y trabaja aquí en el Escalón toma 2 o 3 buses para venir y de regresar, si solo él es el que trabaja. Entonces yo creo de que tiene que haber, primero, una voluntad política de todos los sectores, incluyéndose gobierno, usuario y sector de transporte. Segundo, tiene que haber ya un ordenamiento en el plan de desarrollo urbano de este país. El mismo Citran se contradice en el estudio. El estudio fue hecho por un consorcio brasileño que fue el que la dirigió, con una empresa española y otra colombiana. Para mí el estudio del Citran solo justifica la venta de 38 buses articulados. Para justificar esa venta, el Citran es perfecto. Para resolver el problema del transporte en la zona oriente de la área metropolitana, no sirve de mucho. El tramo 1
comprende desde Soyapango, el centro de Soyapango, que no debería ser así, pero ahí está, hasta la 33 avenida, ahí cerca del Metrocentro. Para eso se están adquiriendo 38 buses articulados. 3 se dejan en reserva, que es lo normal, y 35 van a circular en ese circuito. Pongan atención a lo que voy a decir. Esos 35 buses, cada uno va a hacer 30 viajes en el día. Esa es una información que hay que buscar en el estudio, porque está muy bien disimulada y disfrazada. 30 viajes. Eso significa que, esto es importante destacarlo, los buses van a pasar por cada punto con un intervalo cercano a 50 segundos y van a estar distanciados cerca de 400 metros. O sea, pero eso significa que detrás de uno va el otro. Así es, así está diseñado. Está oculto esa información, pero así está diseñado. Yo estoy totalmente de acuerdo con que en el país el CITRANS no es la solución del ordenamiento de toda la problemática de carácter estructural que tenemos actualmente. Pero bueno, por algo hay que empezar. Y yo no es que esté justificando el CITRANS, pero indiscutiblemente por algo hay que empezar en este país. Por algo hay que empezar, pero hay que parar también la suspensión de líneas. Es decir, no podés estar dando un ordenamiento y abriendo una puerta para seguir alimentando todo el desorden. Aquí habría que poner una cuestión radical. Lo que está sucediendo, y esto también hay que decirlo, es que falta una campaña de mayor información sobre el CITRANS. Y por supuesto que aquí estoy de acuerdo con Ernesto, hay que traer al viceministro, y qué bueno que entendemos que hoy va a haber una conferencia de prensa en Casa Presidencial hablando del tema, ahí se puede aprovechar más para poder publicitar más esta información. Solo déjeme decirle un par de cosas. El consumo de combustible, suponiendo 10 kilómetros por galón de combustible diésel de rendimiento, llega a ser de $60,000 al día. Lo repito, no estoy equivocado, $60,000 al día de combustible a 4.32. La gran desventaja que teníamos ahorita, ingeniero, para contraponerlo, es decir, que el sector estaba atomizado. Entonces, ¿qué pasaba? Que entre la hora pico, 6 y 8:30 de la mañana, salían un montón de unidades, pero después entre las 8:30 y las 11, con suerte iba el motorista y el cobrador. Sí. Pero no se podía restringir la circulación porque eran propietarios individuales. Aquí, por sentido común, después de la hora pico, entiendo que tendrían que restringir la circulación de las unidades. Yo sostengo que el CITRANS es un lujo que no podemos darlo. Yo quisiera tener un Mercedes-Benz, pero mis posibilidades no me permiten tenerlo. Yo tengo un estudio que soy capaz de sostenerlo ante cualquiera. Se puede ser eficiente. Es decir, sin aumentar la tarifa, pero que los accionistas de las sociedades anónimas que manejan la ruta puedan tener mayores ingresos. Pero es cambiar el sistema. No, es tecnificar el sistema. Se trató. Tú lo quisiste hacer, decir, fue maratónico. Primero empezó con el concepto de caja única, porque el problema del país... Ese no es un engañabobo. Sí, yo no comparto con el tema de decir de que el sector de transporte no es rentable. Eso no es cierto. No, es altamente no es cierto. Rentable. El principal problema, en mi criterio, fueron dos. La atomización del sector y, segundo, la proliferación de líneas dentro del sector. Esos son los principales problemas del actual sistema. Y lo dije y lo sostuve desde 1998. Aquí debería ser sociedades anónimas, como porque la forma de operación del sistema es lo que no está permitiendo que sea rentable. Ha sido tan abandonado el sistema de transporte colectivo en Salvador que se opera bajo un esquema que se diseñó en 1935, cuando el general Martínez gestionaba su primera reelección. Así estamos de mal en esto. Yo creo que el CITRANS, en medio de todo, no viene a solucionar todo el problema que por muchos años ha estado presente en el país. Sin embargo, es una alternativa. Se está formando un problema gravísimo. La gente, ante la deficiencia del transporte colectivo, está recurriendo a adquirir carritos usados, motocicletas y todo. Y ya lo sabemos. Esa demanda crece exponencialmente, no crece linealmente. Entonces,
va a llegar un momento, y eso a corto plazo, 5 o 7 años, que no se va a poder circular en San Salvador durante varias horas del día. El gobierno o el partido en el gobierno no me están pidiendo un consejo, pero se lo voy a dar de todos modos. A ningún metido le va bien, pero como yo soy salvadoreño y esto es de salvadoreño, se lo voy a dar. Inviten a la gente que conoce el transporte desde el punto de vista técnico, 8 o 10 técnicos salvadoreños, a un foro de discusión sobre el CITRANS, a ver lo bueno, lo malo que tiene el sistema, y saquen sus propias conclusiones. Les voy a hablar en lenguaje político. El gobierno o el partido en el gobierno cree que con el CITRANS va a tener una ventaja, pero yo creo que si lo hace va a ser una desventaja. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.